Por la falta del aval del gobierno fue negada la proposición del representante de Cambio Radical, José Daniel López, que buscaba tapar el hueco fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Este mecanismo de justicia transicional, aseguran parlamentarios de partidos independientes y de oposición, quedaría desfinanciado en 30 mil millones de pesos. Posición que presentamos más de 30 congresistas de la U, liberales, de Cambio Radical, sobre el tema del presupuesto de la JEP, en donde estamos pidiendo que se adicionen 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos que, si no se adicionan, van a poner en riesgo dos tareas fundamentales de la JEP. La primera, los esquemas de protección para declarantes, para testigos, para procesados, en los procesos de verdad y de justicia y reparación que lleva la JEP. Si los declarantes no tienen la certeza de la preservación de su vida, de su integridad física, pues no vamos a lograr la verdad. Y el segundo, o la segunda estrategia que se pone en riesgo si hoy la plenaria no vota positivamente esta proposición, es la del sistema de representación y asesoría legal de las víctimas, que son el centro de este modelo de justicia transicional. A la coalición de gobierno, mi llamado más cariñoso, así como el presidente Duque, en distintos espacios internacionales reivindica el respeto del modelo de justicia transicional, que es un modelo internacional, es el momento de plasmar ese mismo sentido con actos en decisiones presupuestales, que son la máxima expresión de la voluntad política. Y es justamente eso el llamado que le quiero hacer, o es el llamado que le quiero hacer al ministro de Hacienda y al viceministro Londoño. Acá, estos 30 mil millones no son representativos con respecto a la magnitud del presupuesto nacional. Tampoco es verdad, dada la baja proporción de estos 30 mil millones, con respecto al escenario total del presupuesto de la nación, que esto lleve a tener que congelar los recursos. En modo alguno es posible viabilizar esta proposición y mantener la flexibilidad en los recursos. Porque acá también, señor viceministro, lo que hay que respetar es que hay sectores políticos claramente identificados de esta Cámara que queremos defender esta idea, que queremos asegurar que la JEP cuente con los recursos necesarios para funcionar. Yo le quiero pedir a mis amigos coordinadores ponentes, al Ministerio de Hacienda, que le dejen ganar una a quienes no hacen parte de las comisiones económicas, que han hecho una labor maravillosa, pero al menos que dentro de esta ponencia, que ha sido aprobada en su integralidad, que haya un solo cambio, uno, en un proyecto de ley cuya ponencia contiene más de 100 artículos. Eso es lo mínimo y lo único a lo cual aspiramos, para no sentirnos acá que asistimos a una junta de notarios sin una deliberación democrática con resultados concretos, en este caso a favor de la justicia transicional. Así que el mensaje es: demuéstrenos que no es necesario estar en una comisión determinada para poder incidir en el presupuesto de la nación. Es momento de grandeza histórica, es momento de ponderación y de abrir las puertas para un cambio que es menor en lo fiscal. Yo entiendo que el gobierno nacional tenga la intención de hacer lo que está haciendo, pero yo vengo a pedirle coherencia a los partidos que en el periodo anterior se llamaban los partidos de la paz, a los partidos que acompañaron todo el proceso de paz cuando Juan Manuel Santos, aquí a través del Fast Track, aprobó todas las reformas necesarias para que el proceso de paz se empezara a consolidar. Le hago un llamado a todos los que están repitiendo en el Congreso de la República y que en su momento fueron parte del gobierno nacional, que hicieron parte de la bancada de gobierno y que impulsaron estas reformas, a que le mandemos un mensaje de coherencia al país. Si en su momento apoyamos la JEP y entendimos que la JEP era necesaria e hicimos parte, como partido o como individuo, de las coaliciones que aprobaron la JEP, el mensaje de coherencia con el pueblo colombiano es hoy apoyar y dar las herramientas suficientes a esta para que pueda ejercer sus funciones. Entonces, más allá, si hoy somos partido de gobierno, independiente de su oposición, si en su momento hicimos parte de aquellas bancadas que apoyaron y aprobaron la JEP, lo más lógico es que, sin importar la voluntad del gobierno hoy, se apoye aquello que nos parecía adecuado
hace 2 años, 3 años. Ese es el mensaje de coherencia. Y a eso es a lo que queremos invitarlos el día de hoy. Eso es lo que les quiero pedir. Yo no hice parte del Congreso anterior, pero sé que muchos de ustedes sí. Entonces, si queremos reivindicar un poco la imagen del Congreso, si queremos reivindicar un poco el tema de la coherencia de la imagen que tenemos, sería importante entender que si hace 3 años algo nos parecía bueno y en el progreso ha ido dando resultados, hoy también, como en su momento, debemos salir a respaldarlo. No puede quedarse atrás los discursos que oímos de manera permanente sobre la eficacia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los recursos que aparentemente pueden ser grandes y mayores están sirviendo para la jurisdicción especialmente para los rangos y jurisdicciones especialmente existentes en Bogotá. Le ha costado mucho a la Jurisdicción Especial para la Paz poder hacer lo que le corresponde en las regiones. Aquellos que están y que exigen mayor eficiencia, eficacia en dicha jurisdicción, serían las personas que de primera mano debieran solicitar la aprobación precisamente de esta adición presupuestal. Aquellos que de una u otra manera hemos defendido la Jurisdicción Especial para la Paz, creemos que es necesaria para poder llegar a las regiones. Y yo considero que sería importante por parte de Hacienda que pudiera dar la posibilidad del acompañamiento y del aval a esta adición presupuestal. Yo no creo que este Congreso de la República, defensor de la paz, que ha hecho todo lo posible porque en este país se conozca la verdad y que la justicia transicional pueda operar, vaya a dejar aquí a la JEP sin esos recursos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la intención del gobierno no es golpear a la JEP, sino que se trata de una situación de insuficiencia de recursos que afecta a todas las instituciones del Estado. No es para el gobierno nacional aceptable ni razonable que se diga que aquí hay un tema contra la JEP o inamistoso hacia la JEP o diferente respecto al tratamiento de la JEP y de otras entidades del presupuesto nacional. Eso es completamente falso. En el mes de marzo, con el preproyecto, se empezó a discutir la JEP en relación con absolutamente todas las otras entidades del presupuesto nacional. Se construyó un presupuesto, sí, apretado, como lo es el de todos. Yo he estado en varias comisiones a lo largo y ancho del Congreso, en los cuales hay quejas de la insuficiencia de recursos en esta entidad o en otra entidad o en otra entidad. Y muchas de las proposiciones alrededor de este artículo 2 tienen que ver justamente con eso que todos estamos de acuerdo. Hay una insuficiencia y la JEP es parte de esa insuficiencia. Pero no hay absolutamente ningún tratamiento discriminatorio ni ningún tratamiento diferente en la JEP respecto de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, los organismos de seguridad, los centros educativos que son parte del presupuesto nacional. Eso no es razonable y no es aceptable. La JEP es parte de este presupuesto. Este país toma una decisión de manera democrática de apoyar a esta entidad y eso es lo que hace el presupuesto y lo seguirá haciendo, porque eso es lo que se decidió en este país. Entonces, el primer punto que quiero hacer es, no es aceptable ni es razonable poner esta discusión como si sí JEP o no JEP. Desde luego que sí JEP y desde luego que esa discusión se dio y los 340 mil millones que están en el presupuesto son los 340 mil millones que pudimos encontrar para surtir ese procedimiento presupuestal. Y así lo podría hacer a lo largo y ancho de todas las entidades del presupuesto nacional sin ninguna diferencia.